2020 y proyectamos 2021 como un año de felicidad, amor, salud y paz. Yo, Natalia Ivanova, hoy voy a hacer esta presentación de tecnología de Skyway. Soy coordinadora de España y muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por estar hoy en mi presentación y vamos a empezar. Skyway es un transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de raíles de hilos de alta resistencia. ¿Qué ofrece Skyway? ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? Sin atar, la estructura de las vías está ubicada sobre el suelo. Segundo, sin contaminación, porque funciona con electricidad, sin contaminar la atmósfera. Y sin fronteras, porque este transporte se puede construir en cualquier tipo de clima, terreno y de cualquier lugar. El transporte moderno tiene muchos problemas. Aquí en estas imágenes podemos ver cómo los países nórdicos están luchando con la nieve 3-4 veces al mes, al año. Y los países del sur están luchando con la nieve. Por subir agua en los ríos se hunden los puentes. Y en estas imágenes podemos ver por problemas de transporte de mercancías, hay muchos atascos en las carreteras. Esto pasa por la globalización y no hay ningún tipo de transporte que puede resolver este problema. Caravanas en las carreteras y según qué hora del día no se puede salir a las carreteras porque podemos encontrar las caravanas, sobre todo en las ciudades grandes con muchos millones de habitantes. Muchas veces podemos ver esta situación. Es muy triste la contaminación y la cantidad de coches en las carreteras. Cada año se sube la cantidad y cada año tenemos problemas con atmósfera, con el clima que está calentándose. Los mismos problemas están en las zonas portuarias. No hay problemas para transportar mercancías entre los puertos. Hay problemas transportar mercancías por la tierra. Intentos existentes no son eficientes. No pueden resolver problemas que tenemos ahora mismo en las carreteras. Los problemas como atascos, la contaminación, inseguridad en las carreteras. ¿Y qué ofrece Skyway? Solución integral para el transporte de pasajeros y de carga. Aquí podemos ver diferentes modelos: Univind, Unibike, Unicar, Unibus. Son modelos de transporte para transportar pasajeros. Y también solución integral para el transporte de pasajeros y de carga. En esta imagen podemos ver dos modelos, Unibike y Unibus. Unibike
Puede ser de 2 o 4 asientos. Puede servir como un coche, como un turismo. Y unibus puede transportar hasta 48 personas, hasta 48 pasajeros. Unicar, lo que quería decir sobre Unibike. Unibike fue el primer transporte de Skyway experimentado en 2016. Y volvemos otra vez a la imagen de Unicar. Unicar, este es transporte más versátil porque puede servir como transporte de pasajeros y como grupos de pasajeros, unos grupos de pasajeros. Y este transporte Unitrack es transporte de carga que automáticamente será capaz de transportar mercancías duras, ligeras o sueltas sin crear atascos en las carreteras. Y Unitrans es una línea de carga especial que ayuda a resolver problemas de entrega de recursos desde sitios mineros en un método total automático. Y Univint es un transporte más ligero que puede utilizar para colocar en unas rutas de unas áreas problemáticas. Y este transporte de alta velocidad, Unibus, que puede llegar hasta velocidad de 500 kilómetros por hora. Podéis ver su cuerpo aerodinámico. Esto ayuda a llegar a esta velocidad y ir hasta 500 kilómetros por hora. ¿Cómo funciona la tecnología de Skyway? Ahora podemos ver cómo es el raíl de hilo de alta resistencia, cómo está por dentro. Aquí vemos la cabeza de riel, hilos y cuerpo de riel. Y relleno ayuda a fijar cuerdas. Hace refuerzo de las paredes, conservación y reducción de ruido. Y en otra imagen más pequeña podemos ver por abajo que hay dos agujeros. Estos agujeros pueden servir para transportar energía, para transportar electricidad y la comunicación, por ejemplo, cables de internet y cables de electricidad. Y en esta imagen podemos ver cómo es la estructura de las vías, vías de transporte de tecnología de Skyway. Primero, que gracias a esta tecnología se puede obtener un superficie plano. Basta con poner soportes y tirar los cables y podemos conseguir una vía de 5 veces más uniforme y 3 veces más fuerte y evitar los problemas de tierra, los que podéis ver aquí, agua o un superficie que no sea plano. Aquí podemos ver que hay diferentes vías. En este dibujo, la primera vía es semirrígida. Luego hay vía rígida. En la vía rígida,
pueden ir dos materiales rodantes, uno por arriba y otro por abajo. Y otra vía es una vía flexible que normalmente se ofrece para construir en los superficies complicados, en montañas donde es muy difícil construir una carretera. Entonces, esta vía flexible puede servir para estas zonas. Y el motor de Skyway puede funcionar con gas natural, metano, hidrógeno y otros combustibles ecológicos. Nosotros sabemos que están probando hacer algo con transporte para que no sea tan contaminante como es el transporte moderno. Y introducen los coches eléctricos, sobre todo hay muchos coches eléctricos en Europa, pero introducción de los coches, de los motores eléctricos en los coches no pueden resolver el problema. Esto tiene que ser un transporte totalmente diferente y las ventajas de transporte de hilos tensados. Este transporte puede resolver todos los problemas modernos que tenemos en las carreteras con transporte moderno. Lo que he dicho yo antes, el transporte de alta velocidad, unibus de alta velocidad, por su cuerpo aerodinámico, la aerodinámica de transporte de hilos tensados, muchas veces mejor de las de automóviles modernos. Este coche puede llegar hasta la velocidad de 500 kilómetros por hora gracias a su cuerpo aerodinámico y luego no tiene problemas con turbulencia del suelo, como los coches modernos. Y aquí vemos que debido a esto, un transporte de alta velocidad de Skyway puede ahorrar hasta 880 toneladas de combustible cada año. Y en este gráfico vemos que Skyway supera a los análogos de transporte existentes en todos los parámetros tecnológicos. Por ejemplo, en los gastos capitales para construir las vías, el transporte de Skyway, los gastos capitales son mucho menor de los transportes existentes. Gastos de explotación. En el gráfico vemos que habrán muy pocos gastos de explotación. ¿Por qué? Porque transporte de Skyway no tendrá problemas como tiene el transporte moderno. Por ejemplo, para transporte moderno hay problemas con nieve, hay problemas con arena. Y de vez en cuando tienen que restaurar las carreteras, el asfalto y todos estos gastos no va a tener transporte de Skyway. Luego, consumo de energía. Lo que hemos dicho, gracias a cuerpo aerodinámico, a no tener turbulencia con el suelo y ir en el segundo nivel donde no habrá problemas como tiene transporte el que va por la tierra, el consumo de energía va a ser mucho menor y la capacidad de transportar mercancías o pasajeros será mucho más alta. Contaminación de medio ambiente. Lo que hemos dicho antes,
no va a contaminar el medio ambiente tanto como contamina el transporte moderno, porque va a utilizar energías renovables y combustibles naturales y accidentes de tráfico. Sabemos que en los accidentes de tráfico hay muchos muertos de personas, de animales, y todo esto no podemos evitar con transporte Skyway, porque va a ocupar segundo nivel por donde no andan personas y no andan los animales. Entonces, comparando, mirando estos parámetros técnicos, todo lo que ofrece la tecnología Skyway tiene mucho más ventajas. Es obvio que esta tecnología es muy necesaria y muy esperada en nuestro planeta. Es muy necesaria. Nadie puede detener este proyecto y por fin podemos disfrutar de las ventajas de transporte de Skyway nosotros. Y en este gráfico vemos que solamente Skyway puede ofrecer ahorro y velocidad, ahorro en construir, ahorro en explotación y ser bastante rápido por sus parámetros técnicos. Aquí en esta tabla podemos ver que en 10 veces más, Skyway es 10 veces más barato para construir. Skyway, para construir las vías de Skyway, transporte de Skyway, el costo por un kilómetro llega hasta 30, 3, 3 o 8 millones de dólares. Monoriel tiene el costo de 36 millones por un kilómetro. Magnet Levitación tiene 106 millones de dólares por construir un kilómetro, y Hyperloop, el costo que tiene 100 millones de dólares por un kilómetro. Y el Softwaffe es suministrado por una empresa europea, The Sound System. The Sound System ayuda a introducir la tecnología de 3D Experience en la producción de transporte de hilos. Lo que quiero decir con esto, que la tecnología de transporte de Skyway está utilizando las tecnologías las tecnologías modernas en todo. El autor de la tecnología. Autor de tecnología Skyway es Unitsky Anatoly Eduardovich. Muchas cosas me gustaría decir sobre Anatoly Yunitsky, porque es un gran ingeniero, es científico, es doctor de tecnología de transporte, es inventor, es líder de dos proyectos de la ONU, que recibió dos subvenciones por ellos, y gracias a estas subvenciones pudo organizar un parque de pruebas cerca de Moscú, en Pueblo Ozori. Crearon un primer parque de pruebas, y esto era
en el principio años 2000. Y también quiero decir que Anatoly Yunitsky es autor de más de 150 eventos, de 20 monografías, monografías y 200 trabajos científicos. Es el presidente del Congreso de Administración del Grupo Internacional de Empresas de Skyway. Y Anatoly Yunitsky pasó por varios problemas en su vida, pero nunca se rendía, siempre iba con sus proyectos, con un paso siempre hacía un paso adelante y nadie podía detenerlo con sus proyectos y nunca dejaba sus proyectos en la estantería. Y por eso tenía apoyo de algunos funcionarios importantes de diferentes países. En esta foto podemos ver una imagen del coche que subía por los pasos elevados. Esto era el parque en Marina Azore, en Oziore, cerca de Moscú. Además de este proyecto Skyway, Anatoly Yunitsky tiene otros proyectos. Aquí vemos la foto de una imagen de un proyecto de futuro, industrialización del espacio sin cohetes utilizando un vehículo planetario común. La idea de este proyecto es sacar toda la industria al espacio y dejar la Tierra para vivienda de las personas, de los animales, de la naturaleza. Y otra foto que podemos ver aquí es otro proyecto de ciudad lineal que se puede construir a través de transporte Skyway. La idea de este proyecto es subir toda la infraestructura y todo el transporte a segundo nivel y dejar la tierra para la vivienda de los humanos, animales y la naturaleza. Patentes, certificados y exposiciones. Tenemos, este proyecto tiene actualmente 83 patentes en todo el mundo, desde China hasta Australia. Y participó en 18 exposiciones internacionales desde Singapur a Berlín. Podemos ver aquí las fotos de estas exposiciones. Y en 2018 la empresa recibió un certificado de gestión de la calidad que cumple todos los requisitos de la norma internacional. Es muy importante este certificado. Producción y resultados. En esta foto vemos un edificio, que este edificio es nuevo. Lo construyeron el año pasado, 2020. Y ahora todos los trabajadores, que son 1.000 empleados, están trabajando en este edificio juntos. Y quiero decir que entre estos empleados hay muchos, muchos ingenieros, informáticos, técnicos de alta calidad. Están trabajando en este edificio y en otro edificio de la fabricación, donde están fabricando este transporte. Y están investigando, haciendo pruebas y sacando certificaciones. Ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia, en Marina Gorka. En 2014 ofrecieron este terreno de 36
hectáreas para construir ecotecnoparque. En este polígono antiguamente era un polígono de entrenamiento de los tanques y no había nada construido. Y ahora podemos ver cómo es este parque con toda la estructura, con las vías construidas, con las estaciones y diferentes edificios. Y este parque, Ecotecnoparque de Emiratos Árabes en Sharjah, a partir de 2019 empezaron a construir este Ecotecnoparque de certificaciones y pruebas para el clima caluroso, para el clima tropical. Y aquí vemos los gobernadores de Emiratos Árabes, los que pusieron interés a partir de 2018 en tener esta tecnología construida en sus ciudades, y para esto están trabajando junto con Anatoly Yunitsky y ofreciendo su apoyo a este proyecto. Y aquí podemos ver cómo hicieron las pruebas el año pasado, otro año, 2019, en Ecotecnoparque en Sharjah. Aquí en Dubái, en febrero 2019. Actualmente, desde 2014 hasta hoy, visitaron a nuestro Ecotecnoparque en Bielorrusia 36 delegaciones internacionales de diferentes países. Y en 2014, aquí vemos en este dibujo que en 2014 Anatoly Yunitsky asignó 15 etapas de desarrollo de este proyecto. Actualmente estamos en penúltima etapa de desarrollo, la etapa 14, y falta muy poco para terminar de hacer certificaciones, sacar patentes y que esta tecnología salga al mercado mundial. Quiero decir que en este proyecto pueden invertir toda la gente, porque estamos utilizando el método de financiación crowdfunding. Todas las personas puedes invertir. Tenemos paquetes de inversión para todos los presupuestos a partir de $50. Si escogemos paquete más grande, se pueden pagar a plazos. Esto es muy cómodo y por eso digo, os invito, toda la persona que pone interés puede invertir porque tenemos paquetes de inversión a partir de $50. Perspectivas de inversión en Skyway. Toda la gente que invierte en Skyway antes de cierre de la etapa 15ª, tendremos derechos a dividendos. Cada vez que esta tecnología van a realizar los proyectos específicos, vamos a recibir los dividendos según los bonos accionarios obtenidos. También hay posibilidad de recompra de participaciones. Por ejemplo, en 2018, la empresa hizo recompra de las participaciones y alguna gente podían vender sus participaciones con las ganancias hasta 10 veces. Herencia. Las participaciones son propiedad nuestra. Por eso podemos transmitirlos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y venta de participaciones.
Al salir a la bolsa de valores, nuestras participaciones se convertirán en acciones y podemos vender nuestras participaciones que ahora podemos obtener muy barato, muy barato. Y al salir a la bolsa de valores, podemos venderlos mucho más. El precio será mucho más de nominal actual, de nominal actual. ¿Y cómo se realizan las transacciones de inversión? Para ser inversor, hay que hacer el registro en nuestra plataforma, pasar la verificación. Y al obtener los bonos accionarios, al pagar todo el paquete entero, nosotros podemos, a través de un préstamo convertible, obtener participaciones de esta tecnología. Una participación de una empresa de transporte de crecimiento rápido. Es verdad que hay posibilidad de unirse a un proyecto con posibilidad de crecimiento rápido. Y si vamos a invertir ahora en esta tecnología, podemos decir que es una inversión a mediano plazo. No es corto plazo, no es largo plazo, es mediano plazo. ¿Quién quiere saber más? ¿Quién quiere saber más? Nos pueden encontrar en las redes sociales porque estamos en Telegram, estamos en Instagram, estamos en YouTube y ahora mi presentación, quiero terminar con dos vídeos y podéis ver lo que está hecho en 4 años desde que empezaron a construir el transporte Skyway. Desde 2016 empezaron a construir y ahora podéis ver dos vídeos desde Ecotecnoparque de Bielorrusia y Ecotecnoparque de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. Muchas gracias por estar hoy en la presentación y os deseo que se cumplan todos los deseos el año 2001, que sea feliz, que sea mejor que 2020. Espero veros en los otros webinarios y termino con los vídeos que ahora voy a poner. Muchas gracias.